Málaga vuelve a ser un escenario fantástico para reunir el 31 Campeonato de Andalucía Infantil Junior de Invierno. El gerente de Málaga Deportes y Eventos, José del Río, el presidente de la Federación Andaluza de Natación, Juan Biota, y el delegado de la Federación de Natación de Málaga, Eduardo Hernández, se unieron para presentar el 31 Campeonato de Andalucía de Natación, que comenzará este jueves 17 de diciembre y contará además con 64 pruebas diferentes. Una vez más, Málaga se elige como ciudad de deporte para hacer un Campeonato de Andalucía Infantil Junior que tendrá cabida en una de las magníficas instalaciones. Se trata del Centro Acuático de Málaga, INACUA, que además este centro es conocido por cubrir eventos de gran importancia y gran índole como fue el Campeonato de Europa de Waterpolo o los diferentes Open de España de natación. La capital malagueña contará con la participación de 100 nadadores, con lo que Málaga será la segunda provincia con más implicación en esta competición. Málaga, por algo, va a ser en el 2020 capital europea del deporte. Málaga, siempre muy solicitada para realizar actividades deportivas, en este caso una competición a nivel regional de natación. Van a participar nadadores de las 8 provincias, incluido Melilla también. Esta competición es clasificatoria para el Campeonato de España Infantil Junior de invierno, que se celebrará entre el 25 al 28 de febrero. Sí, nosotros como delegación malagueña de natación estamos contentísimos de que un evento más importante como este, que es el Campeonato Andalucía de Natación, venga aquí a Málaga. Y estamos muy contentos de esos 100 nadadores que participan aquí de Málaga. Es el mejor momento de la historia de la natación andaluza y especialmente de estas categorías. Yo me siento enormemente satisfecho del crecimiento que se ha producido, tanto en número como en calidad, y por tanto para nosotros es una gran ilusión el que esto se produzca. He hecho una valoración del crecimiento que hemos experimentado en la natación andaluza, que puedo decir que hemos aumentado el número de clubes con actividad en un 38% en estos 4 últimos años, en un 22% el número de licencias, número de árbitros, el número de licencias nacionales hemos aumentado en un 24%. Por tanto, todos son datos totalmente favorables en cuanto al volumen y cuanto a calidad, mucho más todavía. La calidad de nuestros deportistas en estas categorías junior e infantil pues ha demostrado este año con la participación en este año. A día de hoy, la natación ha dado muestras muy claras de que el Centro INACUA va a ser todo un éxito en esta competición.